tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. ¿Qué tal, amigos de Diario Ultimátum? Muy buenas noches, bienvenidos a este noticiero. Mire, hay excelentes noticias para todos aquellos que son amantes del deporte y aquellos que no, también creo que es momento para que empecemos a hacerlo, obviamente con la sana distancia. Este día, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, dio una información que ya estábamos esperando, y es la fecha de la reapertura de espacios deportivos, específicamente de los parques. Y mire, será este domingo cuando se lleve a cabo la reapertura del Parque Cañahueca. Sin embargo, decirle también que será con medidas de sana distancia, con bastantes protocolos, y es importante de verdad que como ciudadanía los tomemos en cuenta. Cañahueca abre este domingo 2 de agosto y el Parque del Oriente y el Parque Fundamar lo harán el día lunes 3 de agosto. Mire, ¿cómo va a ser? En este caso le voy a hablar de las especificaciones para el Parque Deportivo Cañahueca. Habrá obviamente una restricción de aforo, porque le recuerdo que el semáforo epidemiológico marca que los parques deportivos tengan un aforo tan solo del 50%. Es por eso que para empezar a medir que no llegue toda la gente, pues tendrán solamente algunos accesos abiertos de Cañahueca, no todos. Además, el presidente municipal, en entrevista para Diario Ultimátum, también fue muy claro en el hecho de decir que esto es una responsabilidad también de la ciudadanía. Hasta el momento, diversas direcciones del ayuntamiento están realizando, ya afinando los detalles para que se lleve a cabo esta reapertura. Están acordonando los lugares de los parques en donde se realizan deportes de conjunto, porque si bien se va a aperturar los parques, no se van a permitir que se lleven a cabo en las canchas partidos de básquetbol, partidos de fútbol, soccer, en este caso softball también, que se lleva a cabo en Cañahueca, el pádel también, el frontenis. Y bueno, también nos hicieron por ahí pues esta invitación para que llevemos el cubrebocas, que va a ser súper necesario. No se va a permitir, escuche bien, el acceso a nadie a los parques deportivos que no lleven el cubrebocas. Recuerde que es una medida además que el ayuntamiento implementó ya hace varios días como una medida obligatoria para la ciudadanía de Tuxtla Gutiérrez. Además, también lavarnos frecuentemente con agua y jabón. Le recuerdo que los parques tienen ahí accesos a baños, y bueno, desde hace bastante, desde que se tomó esta administración, sí hay agua, sí hay jabón, así que es importante también. Además, ya sabe, guardar la sana distancia entre una persona y otra, que es vital también para evitar contagios. Y por supuesto, hacerle caso a las autoridades. Aquí está ya esta reapertura que se está realizando porque pues hemos avanzado en este semáforo epidemiológico, pero de nosotros como ciudadanía queda el hecho de que no nos vayamos de nueva cuenta a rojo. Así que le repito, el próximo domingo 2 de agosto se realiza la reapertura de Cañahueca, y el día lunes 3 de agosto lo hace el Parque del Oriente y el Parque Fundamat, ubicados, ya sabe, en la zona oriente-norte de la capital chiapaneca. Y vamos a continuar con más información en torno a esta situación del COVID-19, que mire, le cuento que ya tenemos 5,398 casos, hoy se informaron de 50 y lamentablemente 4 decesos. Pero en esto es importante de verdad que tomemos conciencia como ciudadanía. No es posible que se estén realizando reaperturas, que las autoridades sean claras, porque así lo ha hecho la Secretaría de Salud en sus tres niveles de gobierno, en torno a estas medidas preventivas. Entonces, pues hay lugares, restaurantes, bares, que no están cumpliendo con los protocolos sanitarios. Decirle que el director de verificaciones y clausuras del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Roberto Minjangos, dijo pues que sí se permitió a negocios reabrir con instalaciones, sin embargo, en recorridos que han realizado, tuvieron que suspender algunos porque están al 100% de su capacidad, y no, esa no es la cuestión, no se puede tener un 100% de aforo. Precisó también que en lo que va de julio van suspendidos 4 negocios por incurrir en esas faltas administrativas, por ello se siguen realizando los recorridos de verificación todos los días para detectar que se cumplan las restricciones
que marca el semáforo epidemiológico en color naranja. En este 2020 hizo un recuento de las actividades que han hecho a la fecha y mire, van 180 operativos en 600 colonias de Tuxtla Gutiérrez, visitando 2.400 negocios y suspendiendo 41, cifra que consideró baja en comparación al número de negocios inspeccionados. Seguimos con información de esto de la pandemia. Aquí le dimos a conocer también en ultimátum todo lo relacionado con los casos de denuncias contra el sector salud. Al respecto, el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, pues tuvo hoy una reunión en el Congreso del Estado con la Comisión de Salubridad y Asistencia, donde está las diputadas María Elena Villatoro Culebro. Bueno, aquí le repito, el fiscal le reafirmó que todas las investigaciones que encabeza la fiscalía se realizan bajo los principios de transparencia, objetividad e imparcialidad para garantizar una procuración de justicia siempre a favor de las víctimas del delito. Acompañada de las diputadas Silvia Torreblanca Alfaro y Carolina Elizabeth Solé Gómez, Villatoro Culebro reconoció el trabajo que encabeza el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca para garantizar el Estado de Derecho y la gobernabilidad en Chiapas, refrendando el compromiso que tiene también el Congreso del Estado para trabajar en coordinación, siempre buscando el bienestar de las y los chiapanecos a través de las políticas de la fiscalía. Y miren, nos vamos a ir a nuestro primer enlace de la noche. Está en la línea Gilberto Luna, nuestro corresponsal en San Cristóbal de las Casas, porque nos va a hablar de un tema muy importante, y es el hecho de los residuos que podamos tener, no solamente aquellas familias que han tenido casos positivos de COVID-19, sino también, bueno, todos. ¿Por qué? Fíjense que salió un protocolo, de hecho, en torno a cómo debíamos manejar los residuos, protocolo que mucha ciudadanía no ha hecho caso, lamentablemente. Es por eso que trabajadores de Limpia de allá de San Cristóbal de las Casas pues hicieron esta petición a la gente para que, por favor, sean cuidadosos con estos residuos. Muy buenas noches, Gilberto, platícanos sobre este tema. Claro que sí, buenas noches. Sí, efectivamente, eso es lo que se está llevando a cabo ahora en las calles de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Pues trabajadores de Limpia han rogado, han suplicado a la ciudadanía, a los que han tenido enfermos o contagiados del COVID-19, que los residuos, las basuras, o que los apartan, colocando en una bolsa aparte y con una etiqueta de color roja indicando, o con alguna leyenda, que esta bolsa pues contiene, pues no sé, equipos de ya sea de que han sido utilizados para los enfermos de COVID. Eso es lo que están pidiendo estos trabajadores que se dedican a levantar basura en las calles, sí, en las esquinas. Eso es lo que están suplicando estos trabajadores. ¿Por qué? Porque como dicen, ellos también tienen familias, claro, y llegan a la casa, pues no, ellos pretenden no contagiarse. Por eso suplican así a la ciudadanía que hagan este favor de embolsar, de apartar o de retirar todo tipo de basura donde han utilizado o donde han salido precisamente con enfermos o con esta enfermedad de COVID. Así es. Oye, ¿no hay casos entre ellos de contagios del COVID? Pues fíjate que sí, hasta ahorita no, y son los primeros que llegan a las calles a recolectar este tipo de residuos, y afortunadamente hasta ahorita no ha habido ningún enfermo, ningún contagio de estas personas que se dedican a levantar basuras, casi se le puede llamar las 24 horas del día. Pues ahí, muchas gracias por tu información, Gilberto, platicamos el día de mañana. Claro que sí, buenas noches, hasta luego. Buenas noches a Gilberto Luna ya desde San Cristóbal de las Casas. Y mire, déjenos sus comentarios, sus denuncias. Para nosotros en Ultimátum es importante conocer todo lo que usted pues está pensando, todas sus inquietudes. Por eso están todas nuestras redes sociales listas para atenderle en cualquier momento. Le digo que estamos en Twitter, Facebook, Instagram y en YouTube. Por ahí se puede contactar con nosotros. Vamos a continuar con la información. Mire, esta mañana activistas, feministas, defensoras de derechos humanos se plantaron a las afueras del Congreso del Estado. La petición era clara,
Fíjense que ellas estaban rechazando los argumentos constitucionales que respaldan la interrupción legal del embarazo. La manifestación se realizó debido a que este miércoles la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que proponía amparar a diversas organizaciones sociales en contra de la presunta omisión legislativa sobre la interrupción legal del embarazo en Veracruz. Al final, por 4-1, la sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la desechó. En el país, fíjese que solo la Ciudad de México y Oaxaca permiten la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, y aunque en todos los estados se autoriza por violación y en casi todos por riesgo de la salud de la madre. Esto generó también que muchas mujeres se unieran a este pronunciamiento, estaban apoyando esta iniciativa que se realizaba en Veracruz. Muchas imágenes, muchas fotografías con este pañuelo verde hubo toda la mañana en las redes sociales. Vamos a continuar con la información. Miren, mientras hay algunos municipios, y aquí lo hemos pasado, del estado de Chiapas, que durante la contingencia pues parece que no le tienen miedo al COVID, pues hay otros que sí, que han decidido no realizar pues las festividades que entendemos que son parte también pues de sus tradiciones. En Ocosocuautla, nuestro compañero Edgar Ruiz nos hizo una nota acerca de una festividad de este municipio, la cual por conciencia de los pobladores no se va a llevar a cabo. Y que bueno, la verdad que es una decisión que nosotros también aplaudimos. Se trata de la segunda feria del año y una de las más emotivas de la localidad. Esta, como le repito, no se va a llevar a cabo porque es Ocosocuautla uno de los 10 municipios con mayor número de contagios en Chiapas. Actualmente, del 10 al 15 de agosto se celebra, bueno, a la Virgen de la Asunción, en una festividad que inicia con una peregrinación masiva donde cientos de personas llevan la imagen católica caminando por toda la vía a Picpac, hasta llegar a la comunidad de Ojulapa de Juárez en un recorrido de más de 12 kilómetros. Este año no se va a llevar a cabo, pero de verdad, qué bueno que la gente de Ocosocuautla toma conciencia y es responsable, porque la salud de verdad que es un tema que nos compete a todos. Tenemos ya en la línea a Juan Manuel Blanco, nuestro corresponsal en Tapachula, porque nos va a hablar de un tema bien importante y es una campaña de vacunación antirrábica. Juan Manuel, muy buenas noches. Hola, ¿por qué no escucho nada? Creo que no nos logra escuchar por ahí. Vamos a seguir con la información, a ver si en unos minutitos más podemos tener ya bien la información con Juan Manuel Blanco. Mire, la ruta 108, esta ruta que recorre gran parte de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, que es de verdad, ha dado, mire, noticias, muchísimas, porque tienen ahí un grupo de personas bastante responsables y bastante comprometidas. Recordarles que la ruta 108 fue de las primeras que cuando inició la contingencia estaban pues regalando cubrebocas. De hecho, cuando presentaron ahí unos casos tanto en choferes como en los concesionarios, pues decidieron parar. Fue una decisión bastante responsable y en esta ocasión pues es la primera ruta que hizo caso a las indicaciones de la Secretaría de Movilidad y Transporte. ¿Y qué cree? Pues ya tienen al menos 2 unidades que cuentan con estas separaciones de asientos, pero ellos no quisieron, ya sabe, ahorrarse unos pesos y comprar nada más así un tipo de material pues de dudosa calidad, lo vamos a llamar de esta manera. Ellos decidieron invertirle y gastaron pues por unidad más de 5,000 pesos para poderle poner a estos separadores policarbonato. Porque fíjense que me comentaban que este material, en dado caso que ojalá no pase, hubiera algún accidente, pues no pondría en peligro la vida de los usuarios. Así que pues por el momento tienen 2 unidades. Sin embargo, esperan que en un lapso de 20-30 días las 33 unidades que forman parte de la ruta 108 puedan estar ya equipadas, y además también hicieron una invitación para todos los demás dueños de unidades del servicio colectivo, pues que
hagan esta inversión que es para todos, porque además gracias a esta separación de los asientos en los colectivos, no solo van a poder llevar 8 pasajeros, que era lo que indicaba la Secretaría de Movilidad de Transporte, sino que ahora van a poder llevar 12 en la parte de atrás y 1 adelante, es decir, ya tienen a 13 pasajeros, así que de hecho eso les permite también poder recuperar bastantes ganancias en esta pandemia que también le ha pegado muy fuerte al sector de transporte. Vamos a cambiar un poquito de información. Mire, el gobernador del estado hoy dio a conocer algo que es muy importante que todos sepamos, y es la inversión que ha hecho en torno al sector salud, cómo se les ha apoyado. Y fíjese que gracias a este combate hacia la corrupción, en el estado de Chiapas se han invertido más de 6.322 millones para apoyar al sector salud. Que hemos recuperado recursos gracias al combate a la corrupción. En este año y medio que llevamos de gobierno, solo para el pago de deuda de las instituciones de salud, nada más en salud, se han destinado más de 6.322 millones. Aparte, la recuperación de recursos económicos para comprar equipos, insumos y medicamentos, para que no falten los medicamentos. Y quiero decirles que si necesitan hospitalización porque ya la enfermedad esté avanzada, hay cupo en todos los hospitales COVID de Chiapas. Hay suficientes camas, porque también es un servicio muy profesional y muy humano que dan todos los expertos de la salud. Llegamos a esta sección que es de las preferidas de muchos, el reporte policíaco. Veamos. Motociclista que circulaba sobre la novena Oriente con matrícula del estado de Chiapas a la altura de la cuarta sur de la capital chiapaneca ignoró el paso preferencial, por lo que se impactó con una camioneta Trax. El conductor de esta camioneta no pudo detenerse a tiempo. El motociclista se quedó ahí con lesiones leves en espera de la Cruz Roja sin mayores daños. Se suscita accidente de tránsito sobre la Avenida México y calle Coahuila de la colonia Las Granjas. Los involucrados, un motociclista y una unidad de carga, personal de bomberos, así como Protección Civil Municipal, acudió al auxilio y atendió a una persona lesionada, la cual fue llevada de urgencia a un nosocomio para recibir asistencia médica profesional. Un hombre de entre 38 y 40 años de edad fue asesinado a tiros en la colonia Romero Rubio, alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México. Sujetos a bordo de una motocicleta persiguieron a la víctima, quien bajaba en una camioneta con placas del Estado de México, y al darle alcance le dispararon en repetidas ocasiones. El hombre, dueño de un gimnasio, murió tras recibir por lo menos 7 balazos. Su copiloto resultó herido y fue trasladado a un hospital. A la calle de Persia, donde ocurrió el suceso, llegaron peritos y personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para levantar el cuerpo de la víctima e iniciar la investigación correspondiente. 3 turistas de Guanajuato fueron secuestrados durante un ataque armado ocurrido el 18 de julio pasado en Puerto Vallarta, Jalisco, confirmó la Fiscalía General del Estado. El secuestro de los turistas fue confirmado después de un familiar acudió ante las autoridades estatales a presentar una denuncia por su desaparición, confirmó el fiscal Gerardo Octavio Solís. Durante el ataque del 18 de julio murió un turista, pero las autoridades de Jalisco señalaron entonces que no tenían datos ni informes para confirmar si algunos de ellos habían sido secuestrados. El denunciante llegó con uno de los turistas sobrevivientes, el cual declaró que luego del secuestro los agresores liberaron a la mayoría sin pedir un rescate y que solo 4 personas siguen en cautiverio. De acuerdo con las autoridades, al menos 14 personas originarias de Guanajuato viajaron a Puerto Vallarta con vehículos todoterreno y cuatrimotos cuando fueron interceptados por un grupo numeroso de hombres armados.
Con información nacional y de Alejandro Estrada, Ultimátum Noticias. Y mire, tremendo zafarrancho armaron hoy dos legisladoras. Mire, se trata de Marta Márquez del PAN y también una legisladora de Morena, Antares Guadalupe Vázquez. Vea de verdad este tremendo zafarrancho. En los últimos minutos aquí a la redacción de Ultimátum. Se trata de las fuertes lluvias que están azotando Tapachula. También Tuxtla Gutiérrez se ha visto golpeado. Es muy importante que sigamos todas las medidas de prevención que nos da Protección Civil, porque aunque estamos en esta temporada de sequía, que se supone que íbamos a estar en los 40 días más calurosos por la canícula, pues bueno, pues las lluvias no nos dejan, qué bueno para las siembras, pero pues sí nos han traído bastante estragos y en esta ocasión le tenemos imágenes de Tapachula. Poste de luz de Boulevard Aquichino frente al de la gasolinera, en el arco eléctrico, sigue arqueando. Importante, le reitero, seguir todas estas medidas de prevención que nos da Protección Civil, porque las lluvias van a continuar. Hemos llegado ya al final de este noticiero, nada más recordarle que en unos minutos más arranca el programa de Contextos, donde hay temas bien picantes que desmenuzan por ahí todos nuestros especialistas. Además, también recordarle que tenemos nuestro primer corte informativo a las 3 de la tarde con Alondra Aguilar. Tenemos, por supuesto, Arsenal. Tenemos entrevista y bueno, una gran variedad de programas para que usted los disfrute desde la comodidad de su casa, si es que aún puede seguir disfrutando de esta de cuarentena de cierta manera. También le reitero que toda nuestra información la puede checar a través de nuestras plataformas. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos también en Instagram y por supuesto en Twitter. Y nuestra sección impresa, nuestro periódico impreso, donde miren, tenemos la mejor información, nuestros reporteros que están ahí en la calle buscando la nota al pie del cañón. Todas estas opciones para que usted esté bien informado. Que pase una excelente noche. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.